ahí. Parceros, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más. Y hoy lo que estamos haciendo es mostrándoles cómo se deben tomar los tiempos del motor 1KD de la Toyota Land Cruiser. Entonces, en el momento ya hemos torqueado la culata, que es el paso que acabaron de ver. Ya tenemos todas las marcas señalizadas. Lleva 67 libras-pie de torque como primer paso. El segundo paso son 90 grados y el tercer paso son otros 90 grados, y así ya nos quedaría torqueada la culata. Aquí lo que vamos a hacer ahora es instalar los ejes de levas para poner la correa de distribución. Bueno, ponemos el motor en tiempo. Aquí en el damper vemos el punto del tiempo aquí. Punto de tiempo en el damper, punto con una raya que nos trae aquí la tapa. Y ahora sí podemos instalar los ejes de levas. Vamos a instalarlos. Bueno, aquí en los ejes de levas tenemos unos puntos que tenemos que hacer coincidir punto con punto y el punto con punto. Entonces, para no hacerle tanta presión a las válvulas, vamos a poner el punto hacia abajo, ahí, y cuando ellos van a girar, pues obviamente se va a unir el otro punto. Nos fijamos que si vaya a pasar eso, y ponemos punto con punto ahí, y ahora sí ponemos las tapas. Bueno, parceros, ya teniendo ya los ejes de levas instalados, apretados en el punto, vamos a empezar a poner esa tapa que es la que nos protege el piñón. Ya el piñón, poner este piñón, poner tensor, patín y poner la correa. Ya les voy a enseñar cómo se monta la correa para que usted pueda aprender, pueda tener una idea de cómo es la puesta a punto y una correa de distribución en un motor de una Toyota. Bueno, parceros, vea, la correa de distribución totalmente nueva, patín nuevo. Tenemos aquí esta marca que va con esta derechito el diente, las dos marcas de abajo que ya les mostré en la bomba de inyección y en el damper, y ya tensionada la correa. Ahí queda cogido el tiempo. Ya lo que nos queda es poner tapaválvulas, inyectores y armar por los lados, empezar a instalar, tirar toda la instalación para que nos quede ya el carro listo. Para que
podamos ver el encendido de este gran motor. Observar y darnos cuenta cómo nos ha quedado el motor de la Toyota Land Cruiser. Una belleza. Así que espero usted haya podido disfrutar y aprender de este video, aprender un poquito y ver cómo es que es nuestro trabajo todos los días aquí en el taller.